dar la bienvenida a, a este curso eh, y a las actividades de la Fundación al primero de nuestros intervinientes, Luis Ignacio Gómez, quien dirige el, el máster de eh, Economía Medioambiental en la Universidad Francisco Marroquín, un puesto que ocupa desde el año 2015. Antes de, antes de hacerse cargo de la dirección eh, de esta maestría, Luis Ignacio ha ocupado puestos de dirección científica en Servamed GmbH, ha sido director científico de Orgamédica SL, ubicada en España, ha sido consultor científico en el campo de la optimización de procesos de laboratorio para varias empresas y fundador en el 2003 de la compañía Indago, la cual desarrolla métodos especiales para el diagnóstico a partir de muestras de sangre. Pero yo creo que. Luis Ignacio, ya consultas particulares después de la... ¿eh? Es Esto de los diagnósticos a partir de muestras de sangre. Pero Luis Ignacio es miembro desde el 2008 del Instituto Juan de Mariana, es fundador del blog eh, y desde el exilio, en la que ha publicado más de 3.000 artículos sobre política, liberalismo, ciencia y filosofía. Gracias a sus publicaciones académicas ha participado como conferenciante en diversos eh, simposios y congresos médicos en toda Europa es autor de varias publicaciones en el campo del diagnóstico y las nuevas aplicaciones eh, biotecnológicas. Y eh, no me resisto a eh, darles a ustedes noticia de su última publicación científica más reciente porque para los que somos de letras estas cosas nos suscita admiración y lo digo con sinceridad. Se trata Detection of Column Polyps by a novel polymer patent based full blood test. En el journal de Translational Medicine eh, y que es un resumen de su trabajo investigador durante los últimos 15 años. En fin, tenemos eh, una persona que, además de ser un científico con una trayectoria verdaderamente eh, imponente, es un hombre que tiene una acreditada eh, preocupación e implicación en eh, temas eh, complicados de políticas públicas como el que nosotros vamos a tratar ahora. Nuestro otro participante es eh, Miguel Marín, Miguel Marín Cózar, que es economista, que ha sido eh, asistente en el Parlamento Europeo y jefe de gabinete del secretario general del Partido Popular Europeo. Fue vocal asesor del Departamento de Economía del gabinete del presidente del Gobierno eh, entre el 2001 y el 2004. Director de la asesoría técnico-jurídica del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados entre el 2005 y el 2008, consultor senior y socio director de NEA Sector Público, una empresa dedicada al asesoramiento económico y financiero de administraciones públicas. Posteriormente eh, fue, accedió como director de Economía y Políticas Públicas de la Fundación FAES, del 2012 al 2016, y actualmente es consultor senior y socio director de Análisis Económico Integral empresa especializada en los elementos estratégicos institucional para empresas privadas. Es miembro del Consejo Editorial del periódico eh, El Economista y eh, además de sus actividades eh, profesionales sigue eh, haciéndose cargo de eh, la eh, elaboración en las áreas de economía y políticas eh, públicas de la Fundación, con la que mantiene su vinculación. Eh, que como decíamos como veíamos antes eh, se remonta hace ya muchos años. Bien, yo no voy a decir mucho después de esta eh, presentación inicial, eh, pero sí me parece importante o útil algunas observaciones. Eh, al comienzo del curso pues, les hablé del, del reto medioambiental, que era uno de los uh, grandes retos que en Europa y en España se percibían como tales. No vamos a reproducir aquí eh, la controversia científica que pueda haber sobre eh, el cambio climático como tal, sus uh, causas, eh, cómo poner a la contribución humana a, a este cambio en los términos en los que se esté produciendo. Sí que creo que eh, el, digamos, el modelo de comprensión del cambio climático es más complejo, en el que las causas pueden ser varias, eh, y de hecho, seguramente, de hecho seguramente lo son. Y eso lleva a una, eh, a una primera reflexión que desde el punto de vista de las políticas públicas pues es esencial. ¿Se trata de luchar contra el cambio climático o se trata de adaptarse al cambio climático? Ahí estamos hablando de un cálculo importante de, de costes y, por supuesto, detrás tiene que haber una previsión científica, no solamente de cuál puede ser la evolución del, del cambio climático como, como, como fenómeno de, de calentamiento global, sino cuál es eh, la viabilidad de políticas que tiendan a, a impedirlo. Eh, claro. Por otra parte, creo que todo lo que se refiere al medio ambiente y, al, eh, y a este eh, reto al que me refería, que yo creo que es percibido como tal socialmente, me parece que es un elemento en este momento en el discurso político, en la vida política, en el debate político con el que hay que contar, tiene eh, también nuevos actores. Eh, ayer eh, les quiero recordar como Ana Palacio pues, comentaba que después de que Trump acordara la, la suspensión, la retirada del acuerdo de, de París, sin embargo, eh, otros estados o determinados estados de Estados Unidos y eh, determinadas ciudades han dicho nosotros queremos aplicar unilateralmente determinados objetivos. Por tanto, hay, hay nuevos actores eh, en este tema como en tantos otros ámbitos eh, del escenario internacional en el que eh, cuentan realidades que además tienen seguramente problemáticas distintas en relación con eh, las preocupaciones medioambientales. ¿no? Y yo creo que muy singularmente las eh, ciudades, que son un fenómeno emergente en todos los terrenos, en el, en el, en el institucional y en el político, desde luego, eh, y que aspiran a tener voz propia en estas cuestiones que afectan a los, eh, a, a los ciudadanos. ¿no? Un tercer punto que a mí me gustaría eh, eh, proponer es eh, eh, un tema en el que yo creo que tanto Miguel, desde luego Luis Ignacio, es eh, mercado y medio ambiente. ¿Mm? Eh, no tenemos por qué pensar que el, eh, el Estado no va a fallar en sus previsiones, eh, no va a fallar en el diseño de políticas públicas, eh, cuando en otros casos ha fallado. Por tanto, hay que preguntarse si esto es una cuestión eh, de estricta regulación, de arriba a abajo, o si, por el contrario, el mercado tiene un papel que jugar. Tiene un papel que jugar. Otro punto importante es cuál va a ser la evolución, eh, y esto nos interesa también especialmente, de la fiscalidad. Estamos hablando de la fiscalidad, de la fiscalidad verde, que es otro de los conceptos. Claro, cuando a la fiscalidad se le, suelen, se le ponen apellidos, eh, hay que empezar a sospechar, ¿eh? porque lo que entendemos como fiscalidad verde es simplemente más impuestos, punto. No hay, no hay más. Y hay normalmente un afán recaudatorio, pues eh, yo creo que importante. Y por otro lado, a mí me gustaría también eh, que hiciéramos referencia a cómo eh, nuestra percepción de la posibilidad de encarar retos medioambientales tiene que ver con algo que a mí me parece que es positivo y que entronca muy bien con. Con la tradición de innovación que Occidente tiene, y es la importancia del progreso tecnológico asociada a la lucha con el cambio climático, que nos ha permitido en fin, tratar, incorporar y perfeccionar, ir madurando en distinto grado, en distinto estadio de desarrollo, nuevas tecnologías tanto para la generación como para el almacenamiento. Bien, yo prometo que ya casi no, no voy a hablar. Lo que yo quisiera es que, esto, que quedara claro que esto no es una mesa redonda, que es un diálogo. Y si en algún momento el diálogo se transforma en discusión, no necesariamente acalorada, pues yo creo que es mucho mejor para, para nuestra audiencia. De modo que. Sentiros, eh, por supuesto, libres de, 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 de hablar sin sujeción a ninguna rigidez formal en vuestras exposiciones. Y yo he propuesto estos temas, por supuesto que hay otros, otros muchos, pero os quiero dar la, la bienvenida, os agradezco mucho vuestra presencia a ti y especialmente, eh, Luis Ignacio, que te hayas incorporado a este campus y que hayas aceptado esta invitación. Me llama mucho la atención y quiero comenzar con, con esta observación, me parezca mal, ¿eh? Eh, si nos damos cuenta durante tu presentación has mencionado al menos cuatro veces la frase lucha contra el cambio climático y es muy interesante darnos cuenta cómo incluso nosotros hemos caído en un, en, en un uso de la dialéctica tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico completamente falso y erróneo porque suponiendo, vamos a ponernos en el caso de que la actividad antropogénica realmente es la causante principal de un cambio en el clima del planeta. Debido a una multitud de factores, urbanismo, cambio en el uso del suelo, emisiones de CO2, etcétera, etcétera. Si esto fuera así, limitar la acción humana no iba a ser suficiente para corregir los efectos de un Cambio climático, entendido desde el punto de vista de, de la climatología, no desde el punto de vista de la política, uh -huh. no iban a ser suficientes para ello, con lo cual la palabra lucha queda bastante fuera de lugar. Eh, independientemente de que la palabra lucha presupone también nuestra capacidad tecnológica e intelectual para, al fin y al cabo, antes o después, terminar domeñando algo tan complejo y caótico como es el clima del planeta. A mí me gusta, por lo tanto, mucho más que hablar de lucha contra el cambio climático, eh, me gusta hablar de intentar encontrar los procesos, los mejores procesos posibles, las mejores tecnologías posibles, para minimizar nuestro impacto sobre los procesos naturales y adaptarnos a los que están en marcha. Y esto no es una guerra. Esto es lo que hasta hoy, hasta hace poquitos años, eh, cualquier historiador y cualquier pensador, o el mismo Leonardo da Vinci, hubiera denominado progreso. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir progresando. Y hace unos años, la primera vez que yo llegué a Guatemala City a impartir cursos, me instalaron en un hotel en el que se celebraba, curiosamente, qué casualidad, una conferencia en la que participaban representantes de los pueblos indígenas guatemaltecos, de la selva del Petén, el gobierno guatemalteco y organizaciones no gubernamentales europeas. Y tuve la bendita suerte de, durante el desayuno, fíjense qué cosas, durante el desayuno, pues eh, escuchar, porque estaban en la mesa del lado, la discusión que tenían una líder indigenista con una representante de una ONG danesa. Y les voy a contar la anécdota porque creo que para mí define perfectamente eh, lo erróneo que estamos enfocando precisamente el tema de nuestro encuentro. Libre mercado, progreso, prosperidad y protección del medio ambiente. Aquella mujer, aquella indigenista, lo que le estaba planteando a la muchacha danesa era lo siguiente le sacó unos informes de la Organización Mundial de la Salud en los que se demostraban que el 60% de las enfermedades respiratorias de los niños indígenas guatemaltecos se debían a que en sus soluciones habitacionales eh, calefactaban y cocinaban en un fuego abierto a base de quemar eh, boñigas de, de animales y madera. Lo cual genera una cantidad enorme de micropartículas, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, y efectivamente está demostrado epidemiológicamente que las enfermedades respiratorias de estos niños proceden de que viven en esas chozas cuando llueve no pueden salir en ningún sitio y están continuamente respirando ese humo. Y lo que esta mujer quería era simplemente que les pusieran una línea a través de la selva ya fuera de gas o de luz para poner un hornillo eléctrico o un hornillo de gas. No pedía más. Enfrente estaba esta muchacha danesa, que probablemente en su país, Dinamarca, goza de una hermosísima calefacción, eh, una placa de inducción, eh, aire acondicionado y se mueve en coche o en una bicicleta con motor eléctrico. Y le estaba intentando explicar a esta buena señora que aquello no era posible porque para realizar una línea de gas o una línea eléctrica había que tirar no sé cuántos árboles de la selva. Y precisamente ahí está el problema. ¿Qué opción elegimos? ¿Debemos de elegir entre la salud de los niños del norte de Guatemala y la salud de, pues vamos a suponer, hacer una cata para poner una línea eléctrica, puede ser, puede suponer deforestar 40 hectáreas de selva? Es preferible conservar una especie de rana que vive allí a conservar la vida de los niños guatemaltecos. Necesitamos elegir, vuelvo a repetir, o podemos encontrar otras soluciones que satisfagan tanto las necesidades de los niños guatemaltecos en la selva del Petén como las de conservación de la selva y las especies de anfibios que allí viven. Y creo que por ahí hay... Ahí hay que enfocar un poco el problema y como vivimos en Europa, nosotros somos europeos, aquí no tenemos ese problema. Eh, nosotros estamos planteando soluciones globales desde una perspectiva tremendamente occident occidentalista, totalmente centrada en nuestra experiencia personal y nuestra experiencia particular en Europa en Estados Unidos, en el mundo occidental, vamos a llamarlo así es radicalmente diferente de en la mayor parte del mundo. Porque hablo de Guatemala, porque es una experiencia personal mía, pero podría hablar del sureste asiático, podría hablar de la India, podría hablar de casi todas las regiones de China fuera de los centros urbanos, podría hablar de toda Latinoamérica, etcétera, etcétera, podría hablar de toda Oceanía, en las que mayormente todavía persisten economías de subsistencia. Entonces, soluciones que podemos aplicar en España, en Europa, en Alemania, en Inglaterra trasladadas a estos países, se me antoja pues eh, tremendamente poco práctico, en este caso de la anécdota que les acabo de comentar, condenar durante 10, 15, 20 años, una, dos generaciones, a más niños guatemaltecos a tener enfermedades respiratorias y otras complicaciones médicas que son bastante serias, sobre todo de desarrollo neuronal, con lo cual, eh, bueno, pues nos estamos condenando a seguir ahí, porque hemos decidido que es más importante preservar justo ahí, no 40 kilómetros más al norte o cuarenta kilómetros, no, no, justo ahí una especie particular de anfibio. Es un debate que en cuanto lo sacamos de Europa se convierte en un debate existencial, sistémico, en el que no podemos olvidar que no nos movemos, o sea, no hay un enfrentamiento entre el Homo sapiens y todo lo demás. No, no, es que el Homo sapiens forma parte de todo lo demás. Es que el sistema Tierra, el Homo sapiens es parte de él. Entonces, claro, podemos optar la opción de somos el parásito del planeta o somos parte del planeta. Es cuando, en cuanto nos autoentendemos como parte del planeta, empezamos a, a, a ver las soluciones de otra manera y empezamos a preocuparnos de los temas de una manera menos global, más local, menos newtoniana más sistémica y en cuanto abandonamos los principios lineales y los botones mágicos que no existen entonces es cuando empezamos a, a, pro, a proponer eh, soluciones soluciones realistas y soluciones viables y es cuando empezamos a comprender los enormes problemas que tenemos delante para los que todavía no tenemos solución yo eh, me gustaría empezar eh, centrando también un poco Quizá dentro del debate, tú has sacado el tema un poco de él, eh, eh, la transición un poco energética y el desarrollo, la lucha por el cambio climático, dicho así, el, y, y el desarrollo. Pero yo me quiero ir un poco más atrás ¿no? y ver un poco también eh, por qué la irrupción del medio ambiente y de la política medioambiental en las agendas políticas. Ah. ¿no? Creo, que, creo que es interesante sí. porque luego nos va a llevar, creo sí, que, sí. a confluir sí. a la misma cosa. Y ya de paso dar también un poco mi opinión sobre este planteamiento del cambio climático. Y yo creo que para entender un poco esta irrupción violenta, por así decirlo, eh, eh, del, del medio ambiente en las agendas políticas, hay que entender tres fenómenos o tres tendencias que creo que son muy importantes. La primera es que eh, el discurso político de izquierda, básicamente después de la caída de Berlín, pero no solo en ese momento, del muro de Berlín, entró, ha entrado en una, en una crisis de, 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 de vacío existencial bastante eh, significativa. ¿no? Esto, además, fue reforzado posteriormente en el caso de Europa, de la Unión Europea, con la creación del euro, que de alguna forma suponía una batalla, una derrota ideológica de cierto eh, pensamiento de izquierda a la hora de eh, gestionar eh, la economía. Entonces, de, de alguna forma, en la, la bandera del medio ambiente se convierte en santo y seña de, y, trata, y trata de ser monopolizada eh, por la. Por la izquierda y lo hace no, no, no sin, sin determinados martillazos a la hora de encajar, digamos, el ideario eh, de la izquierda en los presentes. Eh, la izquierda se había caracterizado siempre por una preocupación bastante evidente por el corto plazo y no tanto por el largo plazo. No, eh, no es que Keynes fuera un socialista, pero los que lo han interpretado así eh, sí si, si lo, eh, si lo son, y, y, y a todos nos suena la frase de al cabo de 100 años todos calvos. ¿no? Eh, pero. Eh, a pesar de estos martillazos, la, la, el medio ambiente se convierte en santo y seña de la política de la izquierda y eso sí, añadiéndole una serie de componentes utópicos muy típicos de, de, del discurso de izquierda, tanto en lo que representa los plazos como en la financiación de todo el proceso de, de transición e, ecológica y en presentar al capitalismo como el, la fuente de todos los males de, en, en el impacto de la actividad económica el primer eh, eh, digamos, eh, tendencia o acontecimiento a tener en cuenta para explicar esta irrupción del medio ambiente en la agenda política el segundo de mi punto de vista siempre en mi opinión sería la crisis de representatividad que están sufriendo las democracias liberales en los últimos años acelerada en las últimas décadas acelerada además por una presencia creciente de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación que tienden a acelerar muchísimo las tendencias de acuerdo que tienden a eh, eh, a, a, o que están tendiendo a que se genere un vuelco en la iniciativa política. Eh, muchas veces hablamos de ausencia de liderazgo, pero realmente lo que se está produciendo es un vuelco en el liderazgo de las sociedades avanzadas hacia la iniciativa política por parte de una opinión pública que no sabemos o, 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 no, o, o, o de alguna forma no tenemos evaluados los métodos de formación eh, que tiene. ¿no? Eh, y como tercer elemento fundamental eh, para entender un poco esta irrupción del medio ambiente es la crisis de productividad que vive Occidente desde hace prácticamente desde el final de la década de los 60, ¿no? desde final, desde principios de los 70, la productividad tanto de Estados Unidos como de Europa fundamentalmente es tendencialmente decreciente con una pendiente eh, bastante acusada. Y entonces llega un momento en el que en eh, países, en naciones que están muy estresadas financieramente, tanto desde el punto de vista del sostenimiento de los modelos de bienestar como de la acumulación de deuda que ha habido durante tantísimas décadas que necesitamos generar nuevas formas de negocio, necesitamos generar nuevas fuentes de rentabilidad, necesitamos barajar de nuevo la partida y generar eh, nuevos modelos económicos. yo creo que eh, eh, y en principio esta apuesta por el medio ambiente genera todo una nueva economía que podría eh, digamos eh, compensar esta eh, tendencia decreciente de la productividad en occidente. Estos tres acontecimientos o estas tres tendencias, desde mi punto de vista, son fundamentales para entender, como digo, esa efervescencia, esa preocupación que, que en algunos casos puede ser hasta sobreactuada en, el, en, el, en la defensa de, del medio ambiente. Significa esto que. Desde mi punto de vista, o que yo estoy tratando de negar de alguna forma la, uh, el, el debate subyacente o el cambio o la lucha por el cambio climático o eh, digamos eh, la lucha del, eh, del, o, o la contribución del ser humano a reducir el calentamiento del planeta, si lo queremos decir así, no, en absoluto. O sea, yo considero que eh, 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 es cierto que es una verdad más política que científica, ahí no no, no me cabe la menor duda, pero creo que es una verdad. Eh, política. Creo que, como economista, cualquier paso hacia un proceso productivo menos, eh, eh, que consuma menos recursos, que sea más eficiente, siempre que sea al mismo coste, es un paso positivo. Creo que, desde el punto de vista político, es una opción con suficiente legitimidad democrática, desde el punto y hora en el que, por primera vez posiblemente en la historia de la humanidad, tantos países se han puesto de acuerdo al menos en marcar unas directrices sobre cambios muy profundos en las estructuras productivas e incluso conductuales de, de, de las distintas, eh, de las distintas eh, sociedades. Y, por tanto, eh, y además, como también ha marcado Javier, existen drivers que para mí son muy evidentes, como es el problema de la calidad del aire en las ciudades, en los que, no nos olvidemos... Eh, ya en Europa viven el 80% de la población y vamos crecientemente a vivir concentrados en ciudades. Luego, es un problema real. Ya no solo eh, es una cuestión de salud pública y el hecho de que mueran decenas de miles de personas al año por estas cuestiones, por los eh, contaminantes que tú antes hacías referencia, sino también por una cuestión de eficiencia económica. Es decir, vamos a vivir concentrados en ciudades en las que el tiempo empieza a ser un, eh, un factor muy relevante. Entonces, tendremos que. Tendremos que organizarnos y tendremos que revisar nuestra forma de hacer. Eh, eh, y bueno, ese era un poco mi planteamiento inicial, ¿no? Es decir, eh, soy relativamente escéptico respecto a la sobrereacción que hay con el, el asunto de eh, la preocupación por el medio ambiente, porque creo que hay una serie de elementos recientes en nuestro tiempo que explican un poco esta relación y que no tienen nada que ver con el medio ambiente, pero por otro lado considero que eh, esto es una verdad política, que ha venido para quedarse, que está generando unos movimientos regulatorios muy importantes en países muy importantes y que por tanto... Eh, conviene participar de este debate para contribuir a que el diagnóstico sea adecuado y que las medidas que se tomen sean también las, eh, las adecuadas. ¿no? Es un poco mi planteamiento como inicial de partida. A mí me interesa mucho esa eh, la, cómo Luis Inés ha subrayado esta visión eurocéntrica que a veces, que a veces no, que con mucha frecuencia nos lleva a desconectarnos de un enfoque eh, más local, que es el que realmente consigue eh, resolver. Eh, problemas concretos. Y yo creo que es muy importante eh, las observaciones de, de Miguel eh, cuando realmente el medio ambiente se, eh, deja de ser un problema, deja de ser un asunto y se transforma en una ideología. Claro, es verdad que el medio ambiente da para mucho, porque el medio ambiente da para recuperar la planificación, el medio ambiente da para recuperar ese discurso anticapitalista y por otra parte responde a una tendencia cultural presente en Occidente probablemente de, de, de cuño rusoniano que es el permanente deseo del, del reencuentro con la naturaleza ¿no? y que no es muy distinta de la que bueno, de los que dicen que no hay que vacunar a los niños ¿eh? por ejemplo ¿eh? bueno eso está muy presente forma parte de una de las de las tradiciones de las ramas de la tradición cultural eh, de la tradición cultural y entonces yo creo que junto a esa ideología politizada activista eh, claramente entroncada eh, en un intento de renovación ideológica de la izquierda, hay esa otra tendencia eh, romántica, a mi modo de ver un poco tontorrona, para que no nos vamos a engañar, y con, y con, eh, y con riesgos eh, potencialmente muy, muy altos, eh, que forma parte de esa, de esa utopía del, del, del reencuentro del hombre con la naturaleza, eso sí, siempre que tengamos a menos de 20 minutos en coche un buen hospital de la seguridad social con la tecnología de último modelo por si nos pasa algo que no podemos resolver con eh, las con las hierbas del campo ¿no? bueno eh... vamos a ver importancia es que cuando hablamos de que el ecologismo es un tema muy importante en nuestras sociedades occidentales estamos olvidando o sea estamos no, no estamos ni siquiera aproximándonos a lo que es la realidad la realidad. Si ustedes se fijan, ustedes van mañana al BOE, al Boletín Oficial del Estado, y hoy en Europa prácticamente no se generan leyes en ningún campo que no tengan ninguna mención a un tema que tenga que ver con el medio ambiente ni en urbanismo, ni en arquitectura, ni en construcción, ni en infraestructuras, ni en, eh, en trabajos media, eh, industriales, explotaciones ganaderas, explotaciones agrícolas, eh, prácticamente la totalidad de las leyes que sobrepasan el ámbito de lo puramente social están impregnadas de esta ideología, no? <laughs> Esto no quiere decir que sea necesariamente negativo, esto quiere decir que tiene que llamar la atención y tiene que, tenemos que mantener el foco puesto sobre ello. Porque eh, nosotros dedicamos bastante espacio, eh, en el sentido de que dedicamos a lo mejor más de 40 minutos en nuestros cursos, a explicarles a los alumnos la diferencia entre ecología, que es una ciencia, y el ecologismo, que es una ideología política y no tiene nada que ver con la ecología. ¿Eh? Una cosa es ser ecólogo y otra cosa es ser ecologista, no es lo mismo. A veces parece que sí, pero realmente no lo es. Entonces, eh, el ecólogo, quien se dedica al estudio de la ecología, eh, se dedica al estudio del entorno natural, no nuestro entorno natural, sino de un nicho ecológico determinado, en una circunstancia local determinada, en la que participan todas las especies que desarrollen su actividad en ese nicho ecológico. Cuando digo todas, incluyo lógicamente al Homo sapiens. El ecologista lo que ha hecho ha sido de, eh, intentar identificar, eh, para desarrollar una doctrina, una doctrina política, todo aquello que hacemos mal los seres humanos, que es mucho, ojo, que es mucho, que no es poco, ¿eh? convertirlo en doctrina para situarnos fuera del sistema. Y colocarnos enfrente de él como no solamente ya, que es lo que a mí realmente me fascina, no ya como los causantes del daño, sino mucho más antropocéntrico, mucho más hedonista, mucho más eh, desde nuestra ibris como, como Homo sapiens, como los solucionadores de los problemas. Olvidando que nuestra capacidad para solucionar determinados problemas es todavía hoy. Tremendamente limitada. Entonces, a mí me gusta mucho hacer siempre la distinción entre vamos a hablar de ecología o vamos a hablar de ecologismo. ¿no? Y, y he de reconocer que, efectivamente, como apuntaba Miguel, la corriente ecologista es la que se ha impuesto. Eh, tratamos muchos problemas desde el punto de vista político y no desde el punto de vista científico. Utilizamos la ciencia allí donde nos interese donde no nos interesa, la ignoramos. Y esto nos ha colocado en, en una situación en la que, bueno, el Tratado de París. El Tratado de París, decidme que no, si creéis que miento. El Tratado de París es voluntarismo y buenismo puro y duro. En, en París, ninguna nación, ningún país firmante está obligado absolutamente a nada. Porque cuando nos cuentan que Trump se abandona el Tratado de París, parece como que rompe un contrato. No, no, Si ningún país está obligado a nada. Todos los países que firman el Tratado de, de París tenían un tiempo de cinco años para establecer un plan y, y ellos eran los que autorregulaban, los que se autocontrolaban, los que decidían qué metas iban a alcanzar. O sea, no hay ningún acuerdo vinculante después de París, excepto el de que hemos firmado el Tratado de París, que me parece un resultado francamente pobre. Entonces. Eh, Creo que debemos de, debemos de intentar enfocar muchos de los problemas de los que hablábamos antes de la reunión, Miguel, tú y yo, eh, menos desde el punto de vista globalista y más desde el punto de vista localista. Y a mí me gusta mucho el enfoque que hace sobre las ciudades, el municipalismo. Creo que es ahí donde, tanto en Europa como fuera de Europa, podemos realmente valorar bien y de la manera más científica posible ¿Cuál es el verdadero impacto que tiene nuestra actividad? Porque mmm, quiero recordarles que las sabanas africanas, su fisionomía vegetal, está delimitada por la acción natural de unos seres que no se llaman Homo sapiens, sino elefantes, que se encargan de derribar árboles allí donde les estorban y mantienen la sabana con una población de árboles que les permite a ellos desarrollar y trasladar sus poblaciones. Es un impacto medioambiental serio, porque las sabanas sin elefantes serían selvas. Pero claro, como hay elefantes, son sabanas. Entonces, los seres humanos vivimos aquí, en el Escorial, y probablemente el Escorial sería un bosque de robles, pero no, como vivimos los seres humanos aquí, pues tenemos un monasterio y tenemos unas casas. Bueno, pues tenemos que intentar que nuestra actividad sea similar a la de los elefantes y los nuevos nichos ecológicos que aparecen en nuestro entorno sean capaces de generar lo que, lo que a todos debería de preocuparnos realmente desde el punto de vista sistémico, voy a decir una palabra que casi suena mal, biodiversidad, porque curiosamente la actividad humana también genera biodiversidad. La actividad agrícola facilita la aparición de especies en lugares donde antes no las había. Y de esto se habla muy poco. Entonces, para que un sistema mantenga niveles muy altos de resiliencia y sea capaz de recuperarse después de momentos de crisis, lo que este sistema necesita es una enorme cantidad de participantes, biodiversidad, y una enorme cantidad de interrelaciones entre las partes del sistema y aquí es donde entra de la política. Si yo con la, con, la, con la acción política limito las interrelaciones posibles, Limito la capacidad del mercado libre, limito la capacidad de innovación, limito la capacidad de inventiva del ser humano, estoy limitando la resiliencia del sistema. Ojo, no de nuestra sociedad, de todo el sistema. También del que afecta a las ardillas de los robles del escorial. Me gustaría dejar un primer mensaje muy claro, ¿no? y es, eh, posiblemente no es que haya una eh, incompatibilidad entre capitalismo, economía de mercado y protección del medio ambiente, sino que, Creo que es que son complementarios. Es decir, que creo que además uno necesita... A, a, o sea, que el, la, la protección del medio ambiente no la vamos a alcanzar en los términos de los objetivos que nos hemos fijado si no somos capaces de introducir una serie de mecanismos de mercado y si no dejamos que ese eh, espíritu innovador, esa inercia innovadora que caracteriza a todas las economías de mercado sea el motor que impere en esta transición energética hacia una economía descarbonizada en el, en el año 2050. En el fondo... Eh, gran parte de los objetivos que hoy nos planteamos eh, en términos de, eh, de control del medio ambiente o de, o de protección del medio ambiente lo, lo, lo podemos hacer, nos lo podemos plantear por las nuevas tecnologías que han surgido a raíz de ese espíritu innovador y demás. Es decir, la contribución que ha hecho Corea del Norte o Cuba al limitar o a proteger el cambio climático con sus aportaciones e in, innovaciones científicas no ha sido mucha. O sea, realmente ha sido ese espíritu eh, capitalista, esa generación de incentivos y, por qué no decirlo, también esa, eh, eh, esas sociedades occidentales que como consecuencia de sistemas educativos que han estado fun funcionando durante décadas, han sido capaces de generar nuevas preferencias, nuevas eh, curvas de indiferencia, que es de lo que hablamos sí. los, eh, eh, los, los economistas que han hecho que la protección del medio ambiente y el impacto que tienen los productos de gran, de consum de gran consumo en, en la salud humana se haya convertido en un elemento de exigencia política de la clase media. Es decir, eh, esto. O sea, entonces realmente ha sido ese entorno de economía de mercado, democracia liberal. De, de, el que ha permitido generar la, la preocupación por el medio ambiente y, por otro lado, el, el único, la única vía para eh, eh, que tengamos éxito en este proceso de transición energética hacia una economía descarbonizada. Porque que no se nos olvide que este proceso es un proceso tremendamente costoso, tremendamente intensivo en, en, en inversiones y que... Eh, y que por tanto, bueno, pues requiere de alguna forma de la participación, como tú decías, de, mucho, de muchos agentes para, uh, para, para tener éxito. Y en el que además, tremendamente intensivo en eh, tecnologías que a día de hoy todavía no están en algunos casos ni inventadas, en otros no desarrolladas, pero. Eh, que vamos a necesitar de nuevas tecnologías que acabarán surgiendo, seguro, porque hay muchísima gente investigando, pero que no optan. Entonces, yo, yo sí que me, rompe, me gustaría romper una lanza como primer mensaje: capitalismo y medio ambiente no solo son compatibles, sino que además creo que son complementarios y crecientemente complementarios, ¿eh? si de luego queremos tener éxito en nuestros eh, planteamientos. ¿no? Efectivamente, yo creo que eh, en, 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 en elementos típicos ¿no? de la de la trayectoria del capitalismo, como es la innovación tecnológica ¿no? y la iniciativa individual, eh, y ese paradigma científico, que es el que luego permite el, el avance tecnológico y que, y que históricamente solamente se ha dado en un determinado ámbito cultural, económico, político, institucional, asociado al capitalismo, eh, eso plantea entonces una cuestión que yo mencionaba al principio. Eh, ¿Qué lugar tiene el mercado? en el tema del medio ambiente, de lo que estamos hablando. Porque parece que la idea, digamos, intuitiva es que esto es una regulación que tiene que venir de arriba abajo, algo más que una regulación, tiene una planificación, que naturalmente no solamente se refiere a aspectos económicos, sino que también tiene que entrar en los modos de vida de las, de las personas, en esos factores conductuales de los que hablaba, de los que hablaba Medan. Luis Ignacio, mercado y medio ambiente. El término sostenibilidad no es un invento del siglo XX, el término sostenibilidad lo inventa lo, por primera vez, aparece en alemán. Eh, era un ingeniero agrónomo que intentaba explicarle a los gobernadores de la época por qué era mucho más interesante desde el punto de vista económico reforestar un bosque que talar un bosque completo y plantar un bosque nuevo 40 kilómetros más al sur entonces es cuando aparece el término explotación de un bosque con nachhaltigkeit. Nachartig". y esa es la palabra sostenibilidad. de ahí viene el concepto de sostenibilidad. Uh -huh. entonces es un concepto eminentemente económico <laughs> porque se trata de desarrollar técnicas que permitan la explotación de un medio natural de manera ilimitada. <laughs> y eso es un invento del capitalismo del libre mercado en este caso. No es un invento de ningún político. Por otro lado, hay dos eh, hay dos eh, estadísticas, dos datos estadísticos muy curiosos. Si alguno de ustedes tiene acceso a internet, no duden en, en ir a Google. Si ustedes van ahora y consultan el índice de libertad económica y los países con el mejor índice de libertad económica, del Instituto de la Heritage Foundation, uh -huh. y al lado colocan la gráfica la misma con el índice de sostenibilidad ecológica de la Universidad de Yale, que es el que utiliza ahora las Naciones Unidas, se van a dar cuenta que, o oh casualidad, a mayor libertad económica, mayor y mejor es el índice de sostenibilidad de esos países. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. A lo largo de la, de la historia de la humanidad nos hemos ido centrando, los seres humanos, en lo más importante que es satisfacer nuestras necesidades de alimentación, de ropa, de transporte, de intercambio de bienes, de eh, distribución del trabajo. Con lo cual hemos ido desarrollando técnicas de mercado, de intercambio, en las cuales eh, eran los precios los que determinaban, en función de la oferta y la demanda, ¿eh? qué mercancías se movían y qué mercancías no se movían, qué se explotaba y qué no se explotaba. Esto ha funcionado así durante durante miles de años. ¿Eh? Llega un momento en que bueno, pues los reyes, en su, afán, en su afán recaudatorio, vamos a llamarlo así, entre el tema de los impuestos, empiezan a, a diseñar estrategias para pervertir el comercio, que se daba de manera completamente natural entre los habitantes de una región. Uno tenía maíz, el otro tenía trigo y le decía, oye, yo necesito un poco de maíz, Vamos, te lo cambio por un poco de trigo. Y se ponían de acuerdo en cuánto maíz por cuánto trigo, hasta que aparece el rey y cuando te das cuenta de que tienes que darle al rey un diezmo de tu trigo, dices, no, mira, yo es que por ese maíz no te puedo dar tanto trigo, te voy a darte menos. Con lo cual, acabo de encarecer el precio del maíz o el precio del trigo, ¿eh? gracias al rey. Pero si el rey no hubiera intervenido... Ese proceso hubiera sido siempre una decisión libre y voluntaria de las dos partes que entraban en ese contrato. Nada más. Bueno, hemos ido prosperando, nos hemos ido esforzando en, en, en que las, las mujeres han ganado tiempo, calidad de vida, oportunidad de estudios con una cosa tan sencilla como es la aparición de la lavadora. Las lavadoras, yo no sé si ustedes conocen al lamentablemente recientemente fallecido señor eh, profesor Rosling. Rosling es uno de los, fue uno de los mejores eh, estadísticos que ha dado este planeta y el siglo XX desde luego, y tiene una conferencia TED, que es famosa mundialmente, en la que explica perfectamente la evolución demográfica del Homo sapiens con las lavadoras y cómo la aparición de la lavadora es uno de los elementos fundamentales del movimiento de liberación de la mujer. Es que mi abuela, mi abuela perdía cuatro horas todos los días en ir al río, lavar la ropa, subir, tenderla y estar pendiente de ella. Yo, que soy el que lava en casa, eh, pierdo exactamente diez, que es lo que tardo en meter la ropa del cesto a la lavadora, darle un botón y marchar. Es decir, es una revolución. Y la lavadora no, es, no la quiso ningún rey, ni la propuso ningún gobierno, ni nada por el estilo. Es un producto del libre mercado y de la, y de la, de la capacidad innovadora del, del ser humano y de nuestra capacidad de intercambio. ¿no? Entonces, yo creo que están intrínsecamente ligadas la protección medioambiental con el capitalismo, porque en cuanto a Homo sapiens abandona la, la economía de subsistencia, que es lo que les quería contar empezamos a preocuparnos de otras cosas. Y cuando mi preocupación por la mañana un sábado ya no es, ay Dios, ¿qué van a comer mis hijos? sino, ¿y qué hago este fin de semana? Entonces es cuando mi mujer llega y dice, ay, pues podemos ir a la playa. Y claro, yo quiero ir a la playa donde no haya basura. Yo quiero ir a una playa que esté limpia. Yo quiero bañarme en un mar que no tenga plásticos. ¿Por qué? Porque me siento mucho más cómodo así que limpiando primero la basura antes de bajar a la playa. Entonces, mi preocupación es que el fin de semana quiero ir a la playa y quiero que la playa esté limpia. Pero aquellas otras, aquellos casi cuatro mil millones de seres humanos que viven hoy con nosotros en este justo instante y se levantan por la mañana y su preocupación no es, cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?, sino, eh, ¿tenemos para cenar? El problema del medio ambiente ellos lo ven de otra manera, muy diferente. Entonces, en la medida en que seamos capaces de ayudar a toda esta cantidad ingente de personas a prosperar y a crecer dentro de estructuras de libre mercado, estamos contribuyendo definitivamente a la conservación del medio ambiente lejos de nuestra casa. En nuestra casa lo hacemos muy bien ya. Lejos de nuestra casa. Anécdota guatemalteca. Vas por la calle, camino de, camino de un trozo de selva que vamos a visitar para hacer una, un pequeño estudio sobre, sobre paletas de café, y una mamá con dos niños van caminando delante de nosotros y van comiendo patatillas. Y cuando un niño termina la bolsa, la tira al suelo. La madre, a gritos, niño, que eso no se tira al suelo, tíralo al río, que para eso está. Ojo, tíralo al río, que para eso está. Entonces, claro, llego yo como europeo contándoles cosas sobre molinos de viento, fotovoltaica y tal, y, y, y se ríen. Lógicamente <laughs> se ríen. Primero hay, que, primero hay que intentar que se den cuenta de la importancia que tiene el hecho de poder bajar al río y al que el río esté limpio, que no corren el riesgo de infecciones, sus hijos. Eh, ahí hay que empezar. Es que eso no, es otro nivel. Entonces, eh, eh, para eso, la mejor herramienta de que disponemos. Es el libre mercado y la prosperidad de las personas, el crecimiento económico. No las restricciones políticas, no la imposición por ley de determinadas formas de vida. No, no, el libre mercado y el capitalismo. Aterrizando un poco eh, el asunto en el proceso de transición eh, ecológica o el proceso de transición energética que hemos puesto en marcha eh, ahora, eh, creo que es muy importante. ¿no? Que, o sea, y creo que es. Eh, y además, creo que, al menos en España, conozco algunos procesos de otros países, pero desde luego el de España lo conozco bastante bien, y creo que no lo estamos haciendo suficientemente bien. Es decir, partimos de la base de que el sector energético es un sector estratégico, eh, esencial para el bienestar de los ciudadanos y para la competitividad de la economía, y que de alguna forma esto justifica su regulación. A partir de ahí, tendremos distintos niveles de intervención del Estado dentro del sector para. Eh, entonces, es cierto que en, en un. Por poner el ejemplo de España, en un sector en el que, un sector como el eléctrico, en el que el 50% de la oferta entra diariamente en el sector con preferencia de despacho, es decir, entra sí o sí, independientemente del coste de producción, en el que eh, bueno, durante mucho tiempo ha estado eh, repartido el mercado entre distintas empresas, en el que hay una imposición prácticamente confiscatoria, en el que hay una regulación de precios y España. Hasta el último gobierno, el nuevo ha dicho que ya lo va a cambiar, no sé si lo ha cambiado ya en el boe o no. Pero éramos el único país de la Unión Europea que fijaba los precios en el Ministerio de Industria, ni siquiera por un organismo eh, regulador y tal. Es decir, bueno, las cosas en España eh, eh, están más cerca de eh, la nacionalización del sector energético que del de verdadero funcionamiento de mercado. Pero siendo esto cierto, eh, eh, no lo es menos que la única posibilidad que tenemos de eh, alcanzar o de tener éxito en la descarbonización, en este proceso de descarbonización de la economía eh, que hemos puesto en marcha con Horizonte 2050, es introduciendo más mecanismos de mercado, introduciendo más respuestas de mercado en, eh, en el sistema. Y una cosa muy importante teniendo en cuenta la colaboración de las empresas. Yo creo que ese ha sido otro de los errores que todavía estamos en, en posibilidad de solucionar, pero hasta ahora la contribución y la colaboración entre Administración Pública y empresa para determinar eh, un poco, para diseñar el plan de transición energética, al menos en España, está siendo tremendamente pobre. Y hacer la transición energética de espalda a las empresas es síntoma y de fracaso eh, prácticamente eh, prácticamente seguro y voy a entrar un poco en la idea que tú planteabas y es que eh, eh, cuando, cuando hablamos de aspirar a la sostenibilidad, tenemos que darnos cuenta que lo primero que tenemos que hacer sostenible es el proceso de transición hacia ese punto. Tenemos muy claro qué es lo que queremos en 2050, que es un mix prácticamente renovable, con un sector del transporte que no emita, con una industria eh, absolutamente eh, friendly desde el punto de vista eh, medioambiental. Es decir, eh, tenemos el horizonte muy claro y, tenemos, eh, y sabemos también de dónde venimos. El paso de A a B lo sabemos, pero... Eh, tenemos que tener mucho cuidado con eh, todos los que nos plantean que hay distintas alternativas para llegar del paso A a B. Yo no estoy para nada de acuerdo. Yo creo que hay una alternativa que es la adecuada. Eh, y, y las otras pues, serán más del, eh, del gusto de uno, del gusto de otro, pero creo que solo hay una. Y eso pasa porque tenemos que darnos cuenta que para hacer sostenible el proceso de transición energética necesitamos hacer. Necesitamos cuadrar tres sostenibilidades, ¿no? que además es la triada, digamos, clásica de la política energética. Una, la sostenibilidad medioambiental, que más o menos la tenemos garantizada si nos creemos que los Estados van a cumplir los compromisos que han adquirido en el marco de la Unión Europea. Estoy hablando de la Unión Europea, donde los compromisos sí, sí. sí que son vinculantes, sí. que hemos adquirido un plan de eh, descarbonización con horizonte 2050 vinculante. ¿no? Eh, entonces. Eh, tendremos el, eh, como digo, eh, uy, se me ha dado el hilo, macho. La tríada, Las tres, la triada, La sostenibilidad medioambiental, que la tenemos garantizada, la sostenibilidad económica, que es tanto como decir, oiga, ¿y esto quién lo paga? ¿No? Pues, vamos a ver. Bueno, vale, pues pensemos que, que, que lo pueden pagar los estados. Mal vamos, estamos en una situación de escasez eh, presupuestaria crónica en Europa, ...no digamos ya en España. Eh, con unos niveles de deuda amplísimos y con una presión del envejecimiento demográfico sobre eh, los niveles eh, de bienestar altísimos y que, por tanto, todo apunta a que recursos públicos no son los que van a pagar algo que ya en el año 2011 la Agencia Internacional de la Energía decía que iba a costar unos 38 billones de euros. Y que países como Alemania no hacen sino revisar permanentemente los costes al alza, incluso hasta el punto de tener que renunciar a algunos objetivos que ya se habían planteado hace relativamente poco tiempo. Luego, esto se tiene que hacer con empresas. O sea, las inversiones necesarias para que pasemos a una economía descarbonizada las tienen que hacer las empresas. Empresas que tienen detrás a sus accionistas, mayoritarios, minoritarios, cientos de miles de accionistas y que, por tanto, tienen derecho a recuperar, a recoger un retorno de esta inversión que estamos haciendo, mercado. Luego, no vamos a poder tener éxito en la transición energética si no aplicamos mecanismos de mercado. Y la tercera vía de la sostenibilidad, que es la sostenibilidad social. Es decir, ¿y esto a qué precio? Claro, porque eh, si, eh, eh, digamos, eh, abrazamos la protección del medio ambiente y llenamos el mundo de renovables en muy poco tiempo, como si eso fuera posible, tendremos que ver que esa remuneración que requieren esas inversiones y esos costes que todavía no están suficientemente eh, reducidos a través de la curva de aprendizaje de determinadas tecnologías como la eólica o la fotovoltaica, pues nos van a hacer incurrir en costes, no? Básicamente es eso, ¿no? Entonces creo que es muy importante que y, y creo que es algo que está en, en la esencia de la inconsistencia del debate político eh, en España es eh, un poco eh, esta eh, 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 esta eh, digamos dicotomía inexistente por lo que ya he dicho antes entre el mercado y la, y la, y la protección del medio ambiente ¿no? o sea, y, la, y la, la consideración de la sostenibilidad como algo, como un vector como un triple vector que tiene que terminar en una resultante y que Ahora mismo estamos demasiado equilibrados, desequilibrados hacia la sostenibilidad medioambiental, que por otro lado, oye, es voluntarismo puro, ¿no? Sí. Harta, ¿no? Es un poco la idea. Llevamos una hora casi ya de, de diálogo y yo creo que han salido temas suficientemente interesantes y seguramente hay otros para que lo abramos al, para que lo abramos al, al, al diálogo también con, con, con todos ustedes.